en Minecraft. Y ya les traigo el 60º episodio de la serie de Racecraft 3 The Prophecy. Y chicos, estamos por aquí en Risking River. Y hoy sí vamos a darle caña a topísimo aquí, pues porque no tenemos que hacer ninguna tarea ni nada. Así que todo el episodio será en Risking River. A ver qué sucede, la verdad. Bien, lo que veo, que nos vamos a tener que mover siempre por los lily pads. Está muy bien hecho, si os fijáis hay siempre un camino. Ojo que no haya algún spawner así que pueda trolear. No he ido a por esponjas porque gasté menos de 16 en el episodio anterior. Así que según mis planes usaré pues unas 16 en este episodio también. Así que, vale, vamos a ir por los lily pads. Con ojo, que si nos caemos nos envenenamos durante mucho tiempo. Básicamente porque hay que intentar salir. Bien, vamos a meternos aquí, básicamente para tener esto controlado. Y yo qué sé, si tenemos que hacer un underpearl desde lejísimos. Os digo una cosa, ¿vale? Os digo una cosita, y es que es verdad, habrá que venir después a por carbón aquí. Así que es un 2x1. Si tenemos que lanzar un underpearl, no vamos a caer en el agua siempre, ¿vale? Siempre, por culpa de las lianas. Pero bueno, el veneno no te mata. Te quedes a medio corazón, el veneno no te mata. Vale. Vamos a matar primero a estos. Bien. Vamos a romper estos spawner. Vamos a ir por aquí. Hay un montonazo de enemigos atrapados en una frost trap. O sea que hemos usado muy bien ese ítem. Bien, ponemos por aquí una antorcha. ¡Oh! ¡Yadita! Bien, ojo que no nos den. Vale, me ha apartado un pelín por si acaso era, y sí que era. ¡Anda! Ahí tenemos el teleport, En este episodio, teleport. Está muy bien. Malditos Swamp Crawlers, que son súper tochos respecto a su movimiento, son implacables. Okay. ¡Ostras! ¡Qué susto me ha dado el esqueleto! ¿Qué pasa, colegui? ¡Me has pegado un susto! Bien, vale, cuidado con el creeper eléctrico, que este me asusta bastante más. Muy bien, lo hemos roto el spawner. Aún tenemos el creeper eléctrico. Anda, tenemos una letra por ahí. O más, son sílabas. O sea, la primera sílaba es A. Muy bien. Vale, quiero aquí quitar esto. Vale. Oh, carne. Bien. Y si ponemos aquí esto otro, podemos hacer esto y ahora podríamos ir a por el carbón. Que voy a querer en este episodio. Entonces, venga, vamos a hacer eso. Vamos a primero iluminar aquí. Venga, vamos a ir por acá. Cuidito con el esqueleto. Genial, 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 genial. ¡Oh! Venga, buen salto ahí. Y como tenemos un Fortuna 3. Venga, Rich. Pilla aquí esto. Ahí está. Como tenemos un Fortuna 3, no nos debería costar absolutamente nada pillar un poco de carbón. Bien. Así da gusto, Ostras, recuerda al principio en mi nada favorita hasta el momento, que es la del desierto, Tefarin Sands. ¡Buah! Ahí coger carbón era un suplicio, porque tenías que ir con un pico de madera eficiencia 2 y se te gastaba nada. Vale, tenemos una bruja, ¿no? Por ahí. Cuidado que creo que tenemos un creeper eléctrico encima. Vale, se ha envenenado ahí la araña. Vamos a usar un enderpearl. Bien, por eso de que tenemos bastantes en casa. Y a lo mejor encontramos algún enderman y podemos... Anda, mira, justo lo digo y suena un enderman. Vale, ahí ha sido
Ahí es un buen tiro para una vulnerabilidad. Vulnerabilidad más fuerza OP. Vale, ¿dónde está la bruja? No la veo. Ahí hemos hecho knockback, muy bien. Fuera, 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 fuera. Vale, bien, 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 bien. Magnífico. Magnífico. Ok, esto habría que taparlo, siempre hay que taparlo para que no sea peligroso caerse ahí. Bien. Ojo. Muy bien. Vale, ¿dónde está la bruja? Vale, ahí está la bruja. ¿Qué pasa, brujita? Queda en un punto un poco malo, ¿no? Vale, recuperamos velocidad de movimiento, recuperamos ataque. Así que genial. Bien. Vale, envenenado, no pasa nada. Vale, fuera ahí, por favor. Genial, vamos a ir por aquí. A ver qué nos da este Enderman. Dame algo, dame algo. ¡Ole! Un Enderpearl. ¡Hola! Vamos a esperar a que caigan todas las pociones. ¿Puedo llegar aquí? Yo supongo que sí, ¿no? Venga, ahí está. Y esperamos. Y atacamos. Magnífico, chicos. Muy, muy, muy bien. Mira, pues finalmente iluminamos un poco esa zona. Entonces era A y ahora es... A ver... Ri, Ari. Ahí. Y por ahí. Magnífico. Ari. Interesante. Espero no quedarme sin esponjas, la verdad. Porque ahora sí que llevamos 14. Y en el siguiente episodio me voy a necesitar más, sí o sí. Vamos a pillar un poco de comida, aunque realmente no necesitamos. Le he dado ahí Shift T por si podía recoger algo. Vale, oh, eso se ha tepeado. No, ¿qué has hecho? Vale, no te tepees, se ha tepeado, ¿no? ¿Dónde se ha ido? Vale, está ahí. Venga, dame un Enderpearl. Un Enderpearl, que así llevo 16. Oh, qué pena. Bien, fuera el esqueleto. El tema es, ¿cómo llego yo aquí? O sea, ¿sabéis lo que os digo? ¿Cómo...? Anda, he visto un cofre, anda, me he caído. Vale, es por aquí. Y por aquí habrá un montón de creepers, ¿no? ¡Ojo! Vale, me han engañado un montón. Vamos a hacer un antídoto por aquí. ¡Uf! Qué complicado es el parkour sobre veneno. Hay que hacer un montonazo de habilidad aquí de ser rápido, ¿eh? Bien, bien. Vale, el problema es que me he echado hacia adelante porque tenía un creeper detrás. Y no, no tenía un creeper detrás, pero me ha dado la sensación. Entonces es mucho mejor avanzarse delante de un creeper normal si tienes un creeper eléctrico detrás que al revés, obviamente. Ah, vale, sangre maldita. Bien, tendríamos 3. 3 de sangre maldita. ¿Eran 8, 6 o eran 4, como yo recuerdo? Yo creo que eran 4, ¿eh? Lo mismo en este episodio podemos comprar ese ítem. Lo mismo aquí hay un aldeano que te tradea otra cosa. ¿Sabes lo que os digo? A ver, a ver. A ver, por aquí con ojo. Vale, aquí hay una bruja. Piruja. Bien. Vale, allí hay otra vocal. Bueno, vocal no, hay otra. Vosotros me entendéis, otra sílaba. Aquí hay un montazo de cosas para recoger. Ahí hay un spawner, ¿no? Quería comprobarlo. Ah, mira, mira, una esmeralda. Debería empezar a recoger las esmeraldas, la verdad. Por eso es que tengo 3. Y con 6 puedo, creo que tengo 3 o 2, no lo sé. Mira, vamos a ir al siguiente sitio. Vamos a ir primero al tema de aquí del checkpoint. Con ojo que no nos tiren nada desde abajo hacia arriba. Pueden hacernos eso perfectamente. También miramos arriba, ¿vale? Hay un creeper normal, ¿no? ¡Onda!
¡Wow! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Mola, mola! ¡Oh, la espada, tío! ¡No la había visto! ¡La espada, tío! ¡Qué, qué pasada de estructura, ¿no? Está muy, muy, muy bien. Y muy... ¡La luz, tío! ¡La luz! ¡Qué bien lo ha hecho! Vamos a ver. Supongo que ahora Gaia ha venido aquí. ¡Wow! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver qué es esto. La plaga verde. A ver qué nos dicen. 6 páginas. Os las dejo para que leáis. Lo he leído todo, ¿eh? Me he spoileado porque quiero estar seguro. Así que, por ejemplo, una mecánica que no me iban a decir de ninguna forma era que me van a quitar el Assortion. Y yo no tengo ni idea. No tenía ni idea de que nos iban a quitar el Assortion. Buah, es que es precioso, ¿eh? Buah, es... no me imaginaba que esta lana me iba a gustar tanto, me refiero. Vale, ¿nos podemos reparar esto? 40 usos, aún no lo creo. Vale, o sea que tenemos este antídoto sagrado que nos cura la plaga verde. Y por lo visto va a haber un enemigo que nos la va a pegar. Si nos da un golpe o algo y lo detectaremos con un sonido. Entonces, vale. Vale, vamos a dejar el arco de Fangraith. Vamos a intentar vaciarnos el inventario, chicos. Vale, necesitamos recoger Cursed Blood, este antídoto nuevo y esmeraldas. Vamos a ver, ¿qué tienes que hacer? Pues mira, dejas el yunque y te reparas esto ya, muy a tu pesar, y ala. Te quitas el yunque y eso. Venga, bien, siguiente cosa. Te dejas el arco de Fangraith porque no lo vas a usar de momento. Y ahí está, la tormenta de Fangraith. Mola mucho, la verdad, mola muchísimo. Bien. Y yo creo que con esto ya tendríamos suficiente hueco. Yo creo que sí. Vale, venga, vamos a irnos. Vale, tengo un poco de miedo porque lo que te dicen es que te van a poner daño instantáneo 3. Y eso es como 12 de daño, si no me equivoco. O 12 corazones. Si daño instantáneo 1 son 3. Daño instantáneo 2 son 6. Creo que son 12 daño instantáneo 3. Y, o sea, tendría nada de tiempo. Y te ponen náusea además. O sea, tenemos que tener este antídoto. ¿Qué te pone, por cierto? No sé si tomarme. Nada, no me lo voy a tomar aún, por si acaso. Vale, lana verde. Y entonces no vamos para ahí. Gaia está aquí a nuestro lado. Nos ha dicho que... genial que hayamos llegado hasta aquí. Y que ahora queda... ¿Qué podríamos dejar? Podríamos dejar... A lo mejor... Vamos a hacer así, y así, así, y así, así, y así. Vale, no tenemos hueco. No tenemos hueco suficiente. Bueno, no pasa nada. Vale, pues solo podríamos coger... Ah, no, sí que tenemos hueco suficiente. Sí que tenemos hueco. Onda. Salta aquí, Rich. Vale. Bien, bien. Por cierto, llevamos el... Sí, llevamos todo bien, bien. Vale, vamos a ir a por las esmeraldas. Por aquí. Vale, vamos a recoger esto. Anda ahí, lápiz, no lo quiero. No, no lo vamos a dejar ahí. Entonces tendríamos esmeralda por ahí. Vamos a venir ahora por acá. Por aquí, por aquí, por aquí y por acá. Y tendríamos esta sangre maldita. Genial. Vamos a venir por aquí. No había nada, ¿verdad? Por aquí creo que no había absolutamente nada. Ni una esmeralda, ni nada, ¿cierto? Yo creo que no. Que la esmeralda que hemos visto, la primera, creo que ha sido por aquí. Joder, el castillo ese es, vamos, bárbaro. Super guay. Bien, 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 bien. Vale. Vamos a echar un vistazo por aquí, por el río. Nada, ¿no? Anda. Con ojo. Tenemos velocidad y esas cosillas. Bien, aquí, entonces, si no me equivoco, vamos a coger 2 de sangre maldita más una esmeralda. Vamos a ver si no me he equivocado. 2 de sangre maldita más una esmeralda. 1 de sangre maldita. Y por aquí. Ostras, pues me ha dejado ahí con un poquito de miedo la mecánica esta nueva que nos van a añadir. Vale, pillamos esta esmeralda. 2 esmeralditas. Muy, muy bien.
No sé si me dejo algo. Vale, aquí no hay nada. Y aquí arriba hay uno, ¿verdad? De... sí. Vale, tendríamos tres de sangre maldita. Aquí hay loot normal. Protección 4, un breaking 3. Power 5, un breaking 3. Vía instantánea 2, 8. Ok, y un montón de experiencia. Genial. O sea, bastante cheto ese baúl, ¿eh? Bastante cheto ese baúl. Y ya está. Ya está todo por aquí. Esto es lo que limpiamos en el episodio anterior. Ok, vale, siguiente cosa. Allí. Aquí había algo. No, aquí no había nada. Aquí no había nada. Y aquí había un baúl, pero tampoco hay nada valioso. Genial. Bien, y después tendríamos este camino de por aquí. Vamos a ver si no nos dan esqueleto. Bien, bien. Bien, bien. Porque ese ahí le hemos pillado, ¿verdad? Sí. Y tendríamos esta esmeralda de aquí, que ya la hemos recogido. En efecto, vale, esto es lo que tenemos, chicos. Esto es lo que tenemos. Ah, me he caído. Bien, allí hay otra sílaba. Ari era, ¿no? Bien, no sé si habrá más sílabas, la verdad. Vamos a venir por aquí. Vamos a comer. Y pues hay que ir con ojo, ¿eh? Porque si nos, si por algún motivo nos llegase a infectar y a golpear el enemigo este nuevo, que nos vamos a ver probablemente en este episodio, si no en el siguiente, si nos infecta y pasa demasiado tiempo, recibimos daño instantáneo 3 infinito. O sea, es daño instantáneo 3, náusea, daño instantáneo 3, náusea, daño instantáneo 3, náusea. Eso es lo que yo creo que es. Entonces es súper peligroso. Bien, pues ahí tenemos sangre maldita y tres esmeraldas. Genial. Bien, 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 bien. Vale. Pues vamos a ver qué pasa. Pero primero vamos a ir a por la sílaba esta que nos falta. Ok, y ok, venga. Supongo que nos van a infectar un montón de veces. Y va a haber que ser rápido. Y a lo mejor va a haber que tanquear el daño. En plan, no el daño instantáneo 3, sino el que tengamos un... yo qué sé. Uno de los pigmins esos, o como se llamen. Los mutant pigmi o... nunca me acuerdo el nombre. Pero vamos, que a lo mejor ese daño sí que hay que... ojo, ojo, a lo mejor ese daño sí que hay que tanquearlo. A mí no me gusta nada esta posición. Bien, de momento bien. Vale. Bien, echamos ahí la bruja, la metemos debilidad. Venga, fuera, 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 fuera. Vale, fuera la maldición. Nos hemos comido hambre 3, ¿eh? Ojo, esto puede ser... vale, se nos ha ido el hambre 3. Bien, bien. ¿Hay que ir pensar eléctricos o algo? Bien, cuidado. Deja este, hombre. Vale. Vale, 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 vale. Y aquí, así, así, vale, bien. Ya está, ¿no? O sea, era una zona así simplona. Bien, bueno, simplona era pequeña pero devastadora, porque los primeros segundos han sido chungos. Bien, por ahí, vale. ¿Y aquí qué hay? Arili. Era, es Arili, ¿no? Arili. Supongo que sí. Bien, vamos por aquí. Y vamos por aquí, hacemos ahí un pequeño atajo. No. Sube, vale. Cuidado, entonces el absorption, no sé si es que no nos tanquea el daño o que nos van a quitar el absorption, una de dos. Ambas es malo. Pero casi preferiría que no tanque el daño y que sí que tengamos absorption. Vale. Vamos a dejar bien esta zona. Lo mismo hacer un puente hasta allí o algo, para que sea más fácil entrar y salir. No lo sé. No sé si deberíamos hacer un puente, como sea.
Tenemos por aquí bastante tema, ¿no? Sí, supongo que sí. Tenemos bastante tema por aquí. Venga, va. A ver qué pasa. Vale, con cuidado de esa bruja. Entonces, recordamos, es más importante tomarse la poción que cualquier otra cosa. Vale, con cuidado. Wow, es precioso. Buah. Mola mucho. Vale, vamos a ver. Cómo me gustan las macroestructuras de Liceo, en serio. Ojalá todas fuesen las lanas. Todas las lanas fuesen así enormes. ¡Oh! Me da un lagazo, ¿eh? Ojo, eso es una. Eso es una cabeza editada. Vale, con cuidado, esto no lo quiero. Vale, vamos a hacer así. Y vamos a hacer esto por acá. Con ojo. Vale, esto es un zombie normal. Bien. Estoy mirando. Por ahí hay unos creepers eléctricos. Por ahí no parece que no se puede pasar. Vale. Ya veo por dónde es. Uy. Vamos a intentar no gastar un underpearl. Así, venga, vamos a ir por aquí. Y vamos a ir hacia atrás. Por acá. Vale, parece que es por aquí. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Necesitaba verlo desde otra perspectiva para poder encontrar bien el camino. Es por aquí. Es por aquí, por aquí, por aquí. Ojo. ¿Está aquí un enemigo? No. Pero me han puesto una maldición, una bruja. ¿Dónde? ¿Qué es eso? Slime verde que cae por ahí. ¿No son bloques de slime? Vale, con cuidado. Una esmeralda. Esa está la bruja, ¿no? Bien, con cuidadito de los creepers eléctricos, que no sé dónde salen. Ojo, que podría ser una trampa ese spawner. No, no. Vale. Ok, venga, vamos a recoger aquí nuestra esmeralda. Magnífico. Magnífico, vale, vamos a hacernos aquí unas antorchas nuevas. Así y así. Genial, y pues vamos a ir para el siguiente sitio, que supongo que será por aquí. Vale, a ver qué hay aquí. Creepers eléctricos. Vale, ojo. Bien. Vale, parece que nos dicen que nos metamos para acá, ¿no? ¡Wow! Me mola que te metas por aquí. Vale, vamos a hacernos un favor para el futuro. Ok. Vale, de momento no veo el problema. ¿Tienen Death Strider o sí? No lo sé. ¿Qué hay allí? Allí hay algo que te va a dar. Hay ladrillos, qué raro. Vale, ahí supongo que te dará misión nocturna o un efecto que puedas pasar por el agua. Buah, me recuerda mucho a Death Row esto. Tiene un estilo muy similar. ¡Wow!
Ojo, ¿eh? Esos son los que... los que son súper peligrosos. Ojo, ojo, ojo. No nos podemos ni acercar ni nos pueden tocar. O sea, nos tenemos que matar desde lejos, a ser posible. Ojo, 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 no nos pueden tocar, Con cuidado, con cuidado. Son muy peligrosos, son súper peligrosos. Nos pueden meter daño instantáneo red por la cara. Ojo, también con los clips eléctricos. Vale, tiene un montón de zombies. Ok, nada por aquí, nada por allá. Ahí no hay nada. Sección 3, fuerza. Vale, hay más anti... anti esto. Bien. Guau, pues habían salido dos enemigos, Nuevos, no sé cómo... No he hecho ningún parón, es que estaba ahí un poco nervioso y no... no sé si quedará bien la Movedex, ahora que lo pienso. Pero que sí. Vale, vamos a meternos por aquí. Cuidado. Que no nos caiga nada encima. Bien. Vamos, que la bruja va a estar cabreada con Gaia fijo. Porque el, estos... bueno, no sé cómo se llaman. No sé qué es... slimy o slime o... algo así. Ojo, que no haya una trampa de detección por acá. Que tenía toda la pinta, la verdad. Bien, con cuidado. Salen bichos de debajo del agua. Ojo. Eso por ahí. ¿Pest? Linger, creo. Vale. Ojo, que se escucha una que flipas. Vale, con cuidado. Vale, muy bien. Muy, muy bien. No es una doble trampa, ¿no? No. Escuchaba una cantidad de bichos que da bastante miedo, Vale, vamos a hacer así. Genial, vamos a hacer así también. Vale, cuando tengamos la infección, nos darán... nos darán un sonido y una partícula para avisarnos. Vale, vamos a poner esto por aquí. Leeré de nuevo el libro, porque creo que es cuando te acercas también. Pero de momento no se me ha activado. A lo mejor es cuando recibes daño y lo tienes cerca o algo así. Vamos a poner eso por ahí. Uop. Y vamos a ver qué hay aquí. Vale, muy bien. Muy bien. Cosas útiles. Vale, eso está genial. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Creo que ha sido un episodio muy interesante. Voy a ir a por esponja fuera de cámara. Y creo que ha estado muy, muy bien. Espero que os haya gustado mucho. Así que eso, creo que ha estado muy, muy interesante, sobre todo. Y con tanto mob nuevo... ¡Ay, que me caigo! Con tanto mob nuevo que hemos estado viendo en esta zona. Y hay unos cuantos. Pues, ¿qué son? ¿Esos dos? ¿Y hemos visto alguno más o no? No hemos visto ninguno más, ¿no? Están los dos estos nuevos, que son los que son súper peligrosos, porque si te hacen daño te ponen la infección. Y no sé si hemos visto algo más. Como sea, muy muy interesante, me está gustando mucho la zona. Está siendo muy divertida de jugar.
Y de momento pues lo veo muy interesante. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta ahora. Vamos a ver una última perspectiva del castillo. Mola mucho, ¿eh? Es un slime saltando. Está feliz porque has dejado un like. Es un slime saltando con su familia de mini slimes. Están todos saltarines porque has dejado un subscribe.